trabajamos. ¿Cuál le gustó más? A ver, Igna. Van Gogh. ¿Por qué te gustó Van Gogh? Porque hacía paisaje y su retrato. ¿Y su retrato? ¿Cómo hizo él su retrato, Candela? Se miró el espejo. Se miró el espejo. ¿Y qué más pintó Luján? ¿Con qué él iba abajo del brazo para ver las cosas? ¿Cómo se llamaba Ignacio? No sé. ¿Con él? Yo sé. Atril. Con el atril. ¿Y pintó algo donde se guardaban las semillitas para hacer el pan? Ya sé. El molino. En el molino había un agujerito ahí y ahí se ponía. Y ahí se ponía. ¿Y además qué otra cosa pintó Luján? En su retrato. Su retrato. Y él pintaba cuando estaba contento y cuando estaba triste. ¿Cómo pintaba? Y yo elijo Van Gogh porque él pintaba muy lindo. ¿Qué te gustó de Van Gogh que vimos en los cuadros? La noche. La noche. ¿Cómo él pintó esa noche? Iba haciendo pinceladas y puntitos. Pinceladas y puntitos. Y pintó una flor muy bonita que siempre mira el sol. El sol lo tiene que tener porque gracias a la lluvia, porque las flores necesitan la lluvia porque el sol le da, y la lluvia, como la lluvia hacen bien a las flores porque crecen las flores. ¿Cómo se llamaba, Candel, esa flor que él pintó? A ver, Ignacio. Girasol. Los girasoles. ¿De qué color eran? A ver, Luján. Amarillo. Mi papá, proyecto de arte, le enseñaron los colores primarios y secundarios. Mezclaron los colores. ¿Y qué pasaba cuando se mezclaban los colores? Se ponía de otros colores. Se formaban otros colores nuevos. ¿Y después también qué usamos para aclarar y oscurecer los colores? El color... rojo, naranja, azul. Bueno, ¿qué le poníamos para hacerlo más clarito ese color? Blanco. ¿Y para oscurecerlo cuál le poníamos? Negro. El color. Muy bien, Guada.